los microbios es a buscar la belleza. Podríamos hablar de bacterias, bacilos, cocos, hongos, virus, protozoos, aerobios, anaerobios. Pero no, sin orden alguno y sin ninguna sabiondez, pesquisemos únicamente la belleza. Miremos en silencio. Hay muchas clases de microbios. Hay unos que son benéficos al hombre, como aquellos que nos sirven para digerir bien los alimentos, las levaduras que sirven para fabricar el pan, la cerveza y el vino, el queso y el kumis, o la penicilina, que nos ayuda a combatir infecciones. Hay otros que son patógenos, dañinos al hombre, causan enfermedades feas, como esta que vemos en la diapositiva. Terribles microbios, virus o bacterias. Aquí tenemos el bacilo de Hansen, que produce la lepra. Ahí vemos dos hombres leprosos. El virus Clostridium tetani, causa del tétanos, que ataca el sistema nervioso y produce convulsiones dolorosas. Se contrae cortándonos en alambrados o teniendo contacto entre la tierra y las heridas. Y el bacilo de Koch, causa de la tuberculosis pulmonar. Está de moda otra vez en el mundo. Miren al pobre enfermo.
Spiroqueta treponema pallidum, que produce la sífilis. Se contagia esta enfermedad por contacto sexual. La bacteria Neisseria gonorrhoeae, causa de la gonorrea o blenorragia. Infecciones terribles en los conductos urinarios. Ahí el microbio. Y el virus de la inmunodeficiencia humana, causa del SIDA. Por contacto de material sexual. Y el virus hepatotropo, que produce la hepatitis. Se llama también buena moza o ictericia, porque quien la padece, a causa del problema del hígado, la bilis lo colorea de amarillo, como vemos en el enfermo de la diapositiva. Y el bacillus influenzae o de la gripa. ¡Qué bichito peligroso y abundante! Esos microbios se multiplican con gran facilidad. Y en el papel de Navidad aparecen también esos bichitos. Ahí tienen un pliego de papel navideño.